Partido Acción Nacional está en riesgo de perder su registro, pues su número de militantes es ínfimo, ya que suman 270.799, que representan el 0.28% del padrón electoral federal, y la Ley General de Partidos Políticos establece que el número de militantes no puede ser inferior al 0.26%. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los ciudadanos a afiliarse al partido y pidió a los organismos internos activar la promoción de la afiliación. Dijo que el PAN tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que desean participar activamente en la actividad política, inclusive a los anlopentinos, porque sabemos que México hoy necesita a todos para poder salir adelante y tener más opciones de crecimiento y desarrollo para nuestra gente. El PAN sigue sin lograr que los ciudadanos se interesen en militar en él. Y en comparación con la Universidad Pública Federal más poblada, la UNAM, se observa que esta tiene mucho más alumnos que el PAN militantes. En total, existe 270.799 militantes del PAN, mientras que la UNAM tiene 349.515 alumnos. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.